Hágale, hágale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, hermano, la silla está muy bien. Hágale, hágale pasar esto. Ya viene el cambio de guardia y yo me tengo que ir. Usted sabe que esto es torcido mío. Hola, mi princesita. ¿Creíste que se me había olvidado tu cumpleaños? Pues no. ¿Cómo podría ser si tú eres mi adoración? Sabes que papi nunca te falta. Pero hoy no puedo estar en cuerpo presente. Pero eso no importa. Para eso tenemos esta carita mágica, por la cual yo te puedo hablar y compartir este día tan especial. Cállate rápido. ¿Te gusta la torta? Espera. Mira, tiene uno de los pescaditos de tu pecera. Y este chocolate, tu preferida. ¿Quieres probarlo? Pruébala, así, como hacen los caballitos. ¿Dónde está la torta de chocolate, ah? ¿Dónde está? Se ve un caballito tragando todo y me encantan los cumpleaños. Porque con estos dientes grandotes me voy a comer todo y en solo mordisco. ¡Oh! ¡Aquí viene la torta! ¡Y con un pececito! ¡Ese pececito me lo voy a comer! ¡Va a ser mío! ¡Mira cómo me lo como! Mira, este es tu nuevo amigo. Dentro de poco estará llegando a tu casa por correo. Y, ¿sabes? Un día, cuando menos te lo pienses, también estaré tocando yo la puerta de tu habitación. Y podremos jugar de las cosas que tanto nos gustan. Porque tú sabes que eres muy especial. Y que papi te da una manera muy especial. Ay, este caballito casi se come la torta. Pero no importa. Parece mentira que tengas 8 años. Recuerdo con gratitud el día de tu nacimiento. Recuerdo que cuando llegaste, cuando yo llegué a la sala de parto, tú y tu mamá acaban de salir de ella. Y me llamó algo la atención. Tu nariz redondita como la de limón. El tiempo pasa vertiginosamente. Tu nariz ya no es redondita como un limón. Tampoco eres gordita como los primeros años de tu vida. Pero en definitiva, sigue siendo preciosa. Lo mejor que me ha pasado en mis primeros 30 años. Sí, 30 años. Más rápido de lo que crees. Tú también tendrás 30 años. Entonces yo tendré 52 años. No me puedo imaginar cómo andarán las cosas en esa época. Cambio de guardia. Plata. Bueno, mi princesa, parece que perdí. Ya he apostado en un equipo y ganó el otro. Pero no importa, son juegos entre amigos nada más. Un pajarito me contó que esta señorita está muy resabiada para ir a estudiar. ¿Qué pasa? Recuerda que la educación es la base del saber. Y tú eres una persona muy inteligente. Por eso sabes que para lograr cualquier cosa en la vida es necesario estudiar y aprender. Bueno, por otro lado, yo creo que tú y yo sabemos que cuando hay comprensión la vida es más alegre, ¿no? Y cuando no, pues es triste y aburrida. Yo quiero que recuerdes eso. Que recuerdes cómo nos queríamos. Las cosas que compartíamos. Los secretos. Nuestros secretos. Vamos, rápido, que me tengo que ir. Yo sé, mi corazón, que últimamente has escuchado muchas cosas que seguramente te confunden. También sé que te han hecho decir otras que no quieres decir, pero tienes que entender que tu papi nunca te ha querido lastimar, que las cosas que pasaron fueron porque yo te quería hacer sentir bien y tú me hacías sentir bien a mí. Ahora viene tu mamá a regañar que por estar todo el tiempo trabajando no tenía ni siquiera un segundo para jugar contigo. En cambio, yo siempre estuve a tu lado. Momento, por favor, mi nena, tienes que perdonarme. Tú eres la única que me puede sacar de esa ruble seta. Por favor, mi nena, nunca más me volverás a ver. Hubiéramos podido expresar nuevamente las cosas. Y si tú no quisieras que yo tuviera ese amor tan especial contigo, entonces yo lo respetaría y lo dejaría. Suélteme, suélteme, hermano. Yo me tengo que ir. Tú sabes que te amo, ¿no? Y que te amo como solo tú y yo nos amamos, ¿ah? Piensa en esto que te digo. Yo te quiero de esta manera especial. Te quiero. Virgen,
verde limón, pájara verde. Por el verde, verde, verde halago húmedo, extiendo, me extiende. Flama la de cumbre, ala la luna olivera, alveola gitan jápora, lisa lumba salífera, olivia oleolorite, ala la y cánfora sandra, dirigita la girófora, zumba la lindre caraña. Vengo del mundo dolido y un verde halago me estoy. Repentinamente,
Dejé de jugar con ella y la miré a los ojos. No puedo describir la manera en que ella me miró y me sonrió. Ella pretendía que ya no tenía más hojas para tirarme. Pero de pronto, agarró una gran cantidad de ellas y me las arrojó a la cara. Cuando me le acerqué, ella me sonrió con una sonrisa que me derritió. Corrí tras de ella y la tomé en mis brazos y le grité a las otras niñas: ¡Hey! ¡Tengo una prisionera! La tomé por detrás con mis manos y puse mis manos en su estómago. Pude sentir que su corazón palpitaba fuertemente. Su cabeza estaba como recostada en mi pecho. ¡Ay! Y pude leer la fragancia de su pelo. Al otro y le dije: ¡Adiós, amiga de grandes hojas! Ella gritó y dijo: ¡Ajá! ¡Qué chistoso! Yo oré a Dios y le di gracias. ¡La quiero volver a ver! ¡La quiero volver a ver! ¡La quiero volver! Debe alentar un compañerito.
tengo entre padre e hijo, comprendiendo así que la niña conforma sus ideales de amor y de hombre mediante las asociaciones con su padre. Ahora bien. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por caminos de rectitud. ¿Cuáles son las asociaciones que cita y recomienda este libro? Otra vez.
plátano verde picado en pedazos gruesos. Papa pelada y partida en cuadritos. Papa criolla. Opcional. Ella. Yo. ¿Y a quién le tocará? Mazorca. Cilantro. Sal. Sal blanca. Sal marina. Sal rosa. Sal lucila. Salgamos de aquí. Zanahoria. Opcional. No. Hoy él sale de aquí. Agua. Agua. Yo sé que vendría mejor. Preparación. Se cocina la carne que se le vaya a echar para que suelte el jugo. Después de cocida se saca y en el caldo se la agrega a los demás ingredientes. Thank you.
viña frente al acuario alimenta a los peces. Los peces son ojos que nadan. Uno de los peces nada hasta la superficie y comienza a saltar como un delfín. Salta del acuario, hace una pirueta y vuelve bien. Cada vez que entra al agua, se come a otro pesojo. Continúa haciendo piruetas, cada vez más grandes y graciosas, hasta que termina la depredación de sus congéneres pesojos. Sale volando y la niña enfadada lo persigue hasta que soy tu padre y hablo claro. Te quiero. Veamos qué podría ocurrirte si tú, una menor, acusada de menoscabar la moral de un adulto, te quejas con la policía de que te he raptado y violado. Supongamos que te quejes. Una menor que permite a una persona de más de 21 años que la conozca carnalmente. Entonces se víctima a violación estatuida o a sodomía de segundo grado. Según la técnica, la pena máxima es de 10 años. Me mandan pues a la cárcel. ¿Pero qué ocurre contigo, mi pequeña huérfana? Tú corres con más suerte. Pasas a manos del Departamento de Bienestar Público. ¿Una amazona formidable te va a quitar tus bonitos vestidos mientras yo me apere a los barrotes? ¡Ah! A ti, feliz niña abandonada, te van a dar a elegir entre varias residencias más o menos iguales. Harías mejor en que no te apartaras de tu viejito.
zapatos. Niña frente al acuario, alimenta los peces. Los peces son ojos que nadan. Uno de los pezojos nada hasta la superficie y comienza a saltar como un delfín. Salta del acuario, hace una pirueta y vuelve y entra. Cada vez que entra en agua, se come a otro pezojo. Continúa haciendo piruetas, cada vez más grandes y graciosas, hasta que termina la depredación de sus congéneres pezojos. Sale volando. No te des por vencida ni aún vencida, ni te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Bésame, bésame mucho. Domini Jesús, finiti novi, bésame. Inflama la cumbre. ¡Hala, la luna elífera! Veo la gitana pues. ¡Ala, la cámfora sangra! ¡Olía, veo lorife! ¡Ala, la cámfora sangra! Por la mañana las palomas picotean mi ventana y me levantan para que vaya a estudiar. Pero por la noche que los pájaros nacen sin saber volar y que también hay palomas mensajeras. Podríamos enseñarle a volar una paloma bebé y que de noche me traigan tus mensajes cuando tú estás lejos viajando y que yo me duerma leyendo los cuentos que inventas. Papi, ¿por qué te vas? ¡Olvidaste tus zapatos! Thank you.
preparan dos ruedas y juega la golosa. ¡Justi! ¡Hace cabriola! Toma impulso y frena justo antes de entrar. El carro negro se pasea desesperado. La casa rostronilla cerrada. El carro negro toma impulso y entra a la puerta. Anoche soñé que era diminuta y que me escondía en tu boca. Desaparecer tras mi mamá. ¿Acaso los gritos venían de ahí? ¡Mira, pues, la
que la va a matar. Ella misma se parte por su mitad. Mamá está abierta. Es papá Saiguara que la ve con su colazo adentro. No consigo esconderme para no mirar. ¡Final, final! ¡No va más! No digas nunca. ¿Qué has visto? ¿Qué he visto? ¿Qué me has visto? Mirándote, mirarme. Para lo
menos. Solo nos hablamos por teléfono. Digo, como hace 3 días se están quedando donde mamá. ¿Y trajo la niña? Pero le dio como por ser papá y gobierno, ¿no? ¿Qué va? Pero los hombres nunca nada es tarde. Dice que los 50 vuelven a nacer. Vaya, pues a la mujer no le funciona que venían aquí como a las 7. Le echaron de aquí. ¿Y cuántos años tendrá Peladita? Tiene como 8, pero parece de 5. Se demoró en hablar bien y todavía se orina en la cama. Ay, pero eso de mirarse en la cama debe ser mal de familia. Sí, eso de familia. Me imagino que mami no paró de moquear cuando lo vio. Ay, ella que llora por encargo y sufre por vocación. Igualito que cuando se fue. Ay, no, 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 no. Ay, bueno. Ay. Bueno, a la final, eso nos volvió con un hermanito. Ay. Ay, es curioso. No recuerdo bien su cara. Pero sí perfectamente los zapatos que usaba. Mocasines corona, con moneditas en tama incrustada, tan elegantes. Pasó sigilosos cuando la orilla nuestra puerta. Ush, esta vaina si no se pregunta se ahuma. Pasó también para tapar la culpa que le acobardaba. ¡Uy, carajo! ¡Me quemé el buen cuero! ¡Alucíname, que le falta! ¡Que usted me escuche! ¡Ay, no! ¡Qué monta perraco! Como decía la cuchita. Paciencia, paciencia, la cocina es de paciencia. ¡Me da miedo! Pues claro, cualquiera se acudirá cuando tiene que cocinar para una ocasión especial. Bueno, a esto le falta tiempo para que esté listo. A esto le falta que usted deje de meterse cuentos en la cabeza y me escuche. ¡Pero! Está bien. Pintura cumplida. Me parece que hace rato hablamos juntas, pero en emisoras diferentes. Me parece una muy buena entrada. Agarra ese cuchillo. Agarra ese cuchillo. Que me voy a dar los pasos para una muy buena ensalada. Estoy segura que esta usted no la conoce. Primero, échele mano una cebolla cabezona bien grande. La va tajando en rodajas bien delgaditas. ¡Cuidado con los dedos! Usted nunca me dejó sola. Siempre estábamos las dos en todo. Luego viene el tomate. Puede ser verde o maduro. O si quiere de las dos variedades. Punta firmemente el cuchillo que está bien afilado. Ve, los cortes salen limpios y el tomate suelta su jugo. Uy, uno más uno, igual tres. Luego viene el ingrediente principal. El más colorido. El más escandaloso. Pero hay algo que usted nunca supo. La remolacha. Ay, fue cuando empecé a disfrutar. Ay, a divertirme. Se cortan cuadritos bien picada. Así, así. Ay, me gustó. Siempre me gustó. El primo universitario que juega con las niñas de la casa. Me encantaban los domingos de sancocho y el olor a costilla de cerdo me excitaba. Ah, todo tan divertido. Por eso será que a usted no le dura ningún matrimonio, ¿no? Me gustó tanto que no pudo con ningún otro. Ay, qué verraquera, qué machera. O sea que usted ya encontró la explicación de todo en la vida. ¿Será por eso que a usted no le gustaban ellos, sino ellas? Tenga cuidado, doña Lucy. No escarbe tan duro y hondo en el mismo hueco. ¡Ay! A la final resultaba muy divertido, ¿no? Y él siempre me pareció a mí tan guapo, tan chusco, tan varonil. ¡Ay! Su risa, su carro. ¡Ah, no! Ahora resulta que mi pesadilla es un cuento de hadas. Que el horrible engendro es un príncipe azul. Que su silencio durante todos estos años no ha sido de dolor, sino de nostalgia. ¡Ay! Eso le pasa por ponerse a recordar pendejadas. ¿Y qué? ¿Después de 20 y tantos años que quiere venir a ajustar cuentas? ¿Ah? ¿De qué coño sirve? ¿Ah? ¿Cómo vamos ahora con la justiciera del barrio? Bueno, hable claro y dígame qué es lo que quiere, ¿ah? No es otra cosa que marcar. Porque ya yo pasé por el acabamiento y lo vi salir borracho. Sí, salía de donde mamá. Fui con el portero y le dijo que arriba solo estaba la niña. Nuestra madrecita de nuevo estaba haciendo sus diligencias. Como años atrás finge no enterarse nada de lo que ocurre en su ausencia. ¡Ay, maldita sea! ¿Este sancocho se quiere reaccionar? Como decía la cuchita, paciencia, paciencia, la cocina es de paciencia, fuego lento es mejor.
Por eso es mejor que anduviera en la cocina. Por el verde, verde, prefería que verde más. ¡Ay! 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 ¡De nuevo! ¡Y ahora con su propia hija! Brindaremos una y otra vez. ¿En qué diablos está pensando? Ya entra la noche, todos irán desfilando. Mi mamá se llevará a la niña al apartamento. ¿Qué quiere hacer? No entiendo. ¿No? No entiendo. Por revivir viejos tiempos, ¿no le parece divertido? Tenemos los tres solitos, sin ninguna presión, sin aparte que nos descubran, solo los tres. ¿Qué mierda le pasa, Lucila? Yo ya no estoy para esos juegos. Antes no sabíamos lo que hacíamos. Sí. ¿Hasta dónde Carabos quiere llegar, ah? Hasta el principio. Hasta el día. ¿En qué momento? Mire, a mí qué putas me importa. Si nosotros pudimos sobrevivir, pues a lo mejor esa niña también lo hará. ¿Entonces qué va a hacer, ah? Pues nada. Usted se olvida de lo que vio y yo lo que me contó. Ay, mami, no soportaría una cosa de esas. ¡Piense en ella! Usted piensa a mi mamá que es una vieja y quién piensa a mi señor. Si alguien hubiera pensado en nosotras hace 27 años, las cosas serían diferentes, ¿no creo? Ay, ¿diferentes cómo? Yo sobrevivo feliz con mi trabajito de 2 pesos. ¿Y usted no podría ser más exitosa en su carrera? ¿Qué más le pide la vida? Si se está escuchando, quiere que nos quedemos calladas de nuevo. Míreme, Rosa. Míreme, Rosa. Yo tengo... Al tipo como que le gusta el traguito. Y a mí también. Vamos a ver quién aguanta más. Porque eso sí, un hombre borracho es como una babosa. Plácido, torpe y lento. ¿Recuerda que le echamos encima las voces? Yo tampoco quiero escándalos ni esta parodia escondida. Un accidente con traguitos que fuera cualquiera. ¿Qué? Ahora sí se enloqueció. No me diga que está pensando en matar. ¿Y por qué no? ¡Ja! ¿Cómo que por qué no? Porque ya crecimos. Porque somos gente decente y ya no nos orinamos en la cama. Por eso mismo. Nunca nadie sospecharía de nosotras. ¿Ja? ¿Nosotras? ¡Ja! Un momentico. Mire, ¿sabe qué? Mire, váyase, váyase. Sí, 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 no se preocupe, tranquila. Yo digo que como siempre está ocupada, que la reunión es familiar en la mamá. Pero eche, váyase, váyase. ¿Qué espera? Che, 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 che. Me invito a preparar una cena familiar. Misma del pasado, para recordar tiempos que usted misma sabe que no fueron buenos. Mire, Rosa, le busqué 5 patas al gato. Esta vaina no se queda así como así. Ese tipo tiene que pagar todo lo que hizo y usted misma lo sabe. Nosotras, por esa niña. Mire, mi hermana. Mire, mi hermana. Una familia que cuando subí a la azotea a seguir cantando y bailando no vio que no había baranda y ¡plum! En el 10.º piso casi nadie se salva. Si se salva queda o cuadrapléjico o tarado. Era un primo que hace mucho se ha ido a vivir al extranjero. Estábamos celebrando su regreso. Lo sentimos por su niño. Es una niña de 8 que parece de 5. Su madre pronto vendrá por ella. Bueno, son las 6:30. Esto ya está listo. Vamos poniendo la mesa. Vaya, mírenle a la cena. A ver, soy más traje. ¡Oh, no, 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 no! Venga, venga. Venga, hermanita. Mejor te voy por más. No digas tu verdad ni al más amado, ni demuestres temor al más temido. No creas que te hayan querido, por más besos de amor que te hayan dado.